10:52 de la mañana. Sean bienvenidos al presente avance informativo y lo hacemos porque este viernes se realiza el acto inaugural del 12º Encuentro Internacional de Intelectuales de Venezuela en la Encrucijada, en la sede de la Cancillería acá en Caracas. Nuestro compañero Michel Caballero nos trae más detalles. Buenos días, Michel, te escuchamos. Estético. Ryan, amigos de Venezuela y Televisión, efectivamente nos encontramos acá en la Cancillería en el marco de lo que es en este momento la instalación de este 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Vamos a escuchar inmediatamente palabras del ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, en el marco de esta actividad que cuenta con la participación de 35 invitados internacionales y otros 50 intelectuales de nuestro país. Escuchemos. De la Constitución Bolivariana de Venezuela. Dieron un debate profundamente cultural, de símbolos. Así, el proyecto de la interculturalidad, del reconocimiento, de la pluralidad étnica, de las diversas estéticas, de los diversos sujetos, de las diversas prácticas políticas, rompió definitivamente con el mito de la cultura única que mantenía oprimido simbólicamente, estéticamente y éticamente a los distintos movimientos culturales y a los distintos movimientos sociales que resistían desde los símbolos. Cuando un pueblo es derrotado militarmente, bien sabemos, resiste culturalmente. La interculturalidad es una característica profunda de la Revolución Bolivariana con una singularidad. No es una interculturalidad que niegue lo universal de la emergencia de lo cultural, sino que se entiende como universal, toda vez que reafirma sus localidades, toda vez que reafirma lo múltiple del etos de la sociedad venezolana. Luego está un afán por reelaborar críticamente la identidad nacional frente a un proyecto de despersonalización sistemática que en los años 60, 70, 80 y 90 tuvo como objetivo borrar primero el imaginario heroico de Venezuela por lo peligroso que resultaba el proyecto bolivariano, pero en segundo lugar porque es la única manera de poder constituir una hegemonía en lo económico y en lo político, debilitando el carácter nacional y la personalidad nacional. Chávez lo decía y es quizá el concepto que más nos gusta a nosotros acuñar cuando hablamos de cultura. Cultura es, decía el comandante Chávez, lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Se trata entonces de una identidad que rescata su imaginario heroico, pero que no se detiene en eso, sino que en el presente reelabora hacia el futuro nuestra presencia, nuestra imagen, nuestra ética y nuestro despliegue político como comunidad. Después está, por supuesto, como todo Ministerio de Cultura, de una revolución, suscitar lo nuevo en términos estéticos y en términos también de un pensamiento. Pero acá también nos encontramos con un obstáculo a vencer, y lo hemos vencido, que no es otra cosa que el fantasma del nihilismo, que no hay proyectos trascendentes, que no hay identidades trascendentes, que lo que hay es un instante, que lo que hay es el yoísmo y el cuerpo de lo intrascendente, que lo que hay es diversión y pornografía, y que no hay entonces que sostener proyectos que puedan de alguna manera imaginarse el futuro e investir ese futuro en términos éticos y en términos estéticos. Pero a todo esto, que pareciera ser inherente a cualquier proyecto cultural con aspiraciones independentistas, se nos suma una asignatura a resolver, que es quizá lo que en este momento está en el centro de la agenda, no del Ministerio de la Cultura, sino de todo el pueblo venezolano. Y es la necesidad imperiosa de elaborar una subjetividad política que sea capaz de sostener el conflicto, de afirmar el conflicto, de decir que solamente podemos ser libres en la medida en que reconozcamos nuestras diferencias y en la medida en que sobre esas diferencias nosotros podamos elaborar consensos sobre la base conflictiva. Esto no es otra cosa que la... Bien, entonces escuchamos palabras del ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez. Cabe destacar que este encuentro internacional de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad se está instalando el día de hoy. Van a tener una amplia
amplia agenda de trabajo durante toda esta semana y a partir de las 5 también en escenarios como el Teatro Teresa Carreño. Está haciendo este acto el día de hoy, encabezado también por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, también el vicepresidente del área social, Jorge Arriaza, así como otros, un conjunto de invitados internacionales. Graya, con la información desde la Casa Amarilla, retornamos a los estudios. Adelante.